Український центр оцінювання якості освіти Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. La dieta mediterránea. En qué se basa esta культура gastronómica? Se basa principalmente en el aceite de oliva, el pan y el vino. Con estos productos básicos se alimentan los pueblos mediterráneos desde hace más de 5.000 años. Los países mediterráneos consumen como grasa principal el aceite de oliva, que favorece la disminución del colesterol. También consumen gran cantidad de pescados azules, legumbres y frutas, y menos carne. Las primeras investigaciones sobre esta dieta se centran en Grecia y en España, donde se estudian las características de su cocina, sus ingredientes, técnicas de cocción, etc. Y se llega a la conclusión de que la dieta de estos países es la ideal para mantener una buena salud. Prueba de comprensión auditiva. La prueba contiene tres tareas. La duración aproximada de la reproducción de los textos es de 30 minutos incluidas las pausas. Escucha atentamente todas las instrucciones que a continuación se le indicarán. Tarea número 1. A continuación escuchará seis diálogos breves entre dos personas. La persona que responde lo hace de tres formas distintas, pero solamente una es la adecuada. Escoja una de las tres respuestas A, B o C que se le proponen. Oirá cada diálogo dos veces. Después de la segunda audición, marque la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora tiene un minuto para leer la tarea. Diálogo número 1 ¿Cómo ha podido llegar a ser tan seca esta región? He oído que no bebe desde hace dos años. Parece mentira que solo tenga tres años. Las inundaciones son amenazas naturales. ¿Cómo ha podido llegar a ser tan seca esta región? He oído que no hay bebe desde hace dos años. Parece mentira que solo tenga tres años. Las inundaciones son amenazas naturales. Diálogo número 2 ¿Quién te lo ha dicho? Yo pensaba que no hablabas en serio. Mire, no insista con lo mismo. Nadie me lo ha imaginado yo. ¿Quién te lo ha dicho? Yo pensaba que no hablabas en serio. Mire, no insista con lo mismo. Nadie me lo ha imaginado yo. Diálogo número 3. Joaquín, ¿qué piensas hacer estas vacaciones? Lo que más le gusta de las vacaciones es no tener que madrugar. Pues tengo intención de recorrer en bici el camino de Santiago. Mira, yo solo digo que no deben cambiar la fecha del viaje. Joaquín, ¿Qué piensas hacer estas vacaciones? Lo que más le gusta de las vacaciones es no tener que madrugar. Pues tengo intención de recorrer en bici el Camino de Santiago. Mira, yo solo digo que no deben cambiar la fecha del viaje. Diálogo número 4. He decidido ponerme a estudiar inglés de una vez por todas. ¿Te parece bien? Perdona, pero estaba pensando en otra cosa. ¿Qué dices de un niño? ¿Puedes repetir? Claro que sí. Ya era hora de que te animaras. Hace tiempo que lo habías pensado y nunca te decidías. Bueno, eso dices cada año. Mira, si quieres acabar pronto, examínate de todas las asignaturas y ya está. He decidido ponerme a estudiar inglés de una vez por todas. ¿Te parece bien? Perdona, pero estaba pensando en otra cosa. ¿Qué dices de un niño? ¿Puedes repetir? Claro que sí. Ya era hora de que te animaras. Hace tiempo que lo habías pensado y nunca te decidías. Bueno, eso dices cada año. Mira, si quieres acabar pronto, examínate de todas las asignaturas y ya está. Diálogo número 5. Hola Roberto, soy Carmen. ¿Sabes cuándo vuelve Nicolás? Probablemente unos 15 días más. Por favor, diles que nos llamen sin falta. No, ni idea, pero si quieres, le dejo una nota. Hola Roberto, soy Carmen. ¿Sabes cuándo vuelve Nicolás? Probablemente unos quince días más. Por favor, diles que nos llamen sin falta. No, ni idea, pero si quieres, le dejo una nota. Diálogo número seis. La mejor protección del mar consiste en no hacer vertidos industriales. Y también en procurar que no se derrame petróleo. El mar esconde una gran cantidad de secretos. Reconozco que la tasa de deforestación se ha reducido. La mejor protección del mar consiste en no hacer vertidos industriales. Y también en procurar que no se derrame petróleo. El mar esconde una gran cantidad de secretos. Reconozco que la tasa de deforestación se ha reducido. Tarea número 2. A continuación, escuchará un diálogo entre dos personas que hablan sobre sus vacaciones futuras. Lea primero las afirmaciones 7 a 11. Para ello dispondrá de un minuto. Luego escuchará el diálogo dos veces. Después de la segunda audición, decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Usted tendrá dos minutos para marcar en la hoja de respuestas las soluciones correctas. Ahora tiene un minuto para leer las frases 7 a 11. Pilar, es hora de planear nuestras vacaciones. Es verdad, Miguel. ¡Qué alegría! Serán nuestras primeras vacaciones en pareja. ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay algunos planes? Bueno, primero tenemos que encontrar una fecha. Pienso que podría coger vacaciones las últimas dos semanas del mes que viene, o sea, junio. Yo no lo tengo tan claro. Podría irme ahora, en mayo, porque estoy libre. Pero, ¿y si me contratan para ese nuevo trabajo? No podré tomar vacaciones antes de septiembre. Pues, habrá que esperar y ver qué te dicen después de la entrevista. ¿Te gustaría alquilar una casita en las montañas? En los Pirineos, por ejemplo. La verdad es que no me atrae la idea de estar solos en la mitad del monte. Es un poco aburrido. Prefiero ir a un apartamento junto a la playa. O mejor a un buen hotel, donde me lo den todo hecho y donde pueda olvidarme de limpiar, cocinar estas cosas tan pesadas. Relax junto al mar. Sí, eso sería perfecto. Pero es muy caro para nosotros. En este caso, vamos a Ibiza. He visto una oferta que incluye entradas de las discotecas más famosas de la isla y el precio no es muy alto. Pero Pilar... Yo pensaba que nosotros íbamos a pasar unas vacaciones tranquilas. Además, no tengo ganas de ir a Ibiza en avión. ¿No sabes que me asustan los vuelos? Mira, hay una variante más. Podemos quedarnos en casa de mis padres. Está cerca de la playa y de la montaña. Así disfrutaremos los dos. De eso nada. En casa de tus padres yo no lo pasaría bien. Tu madre siempre me está criticando. Entonces... No sé qué vamos a hacer. Pilar, es hora de planear nuestras vacaciones. Es verdad, Miguel. ¡Qué alegría! Serán nuestras primeras vacaciones en pareja. ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay algunos planes? Bueno, primero tenemos que encontrar una fecha. Pienso que podría coger vacaciones las últimas dos semanas del mes que viene, o sea, junio. Yo no lo tengo tan claro. Podría irme ahora, en mayo, porque estoy libre. Pero... ¿Y si me contratan para ese nuevo trabajo? No podré tomar vacaciones antes de septiembre. Pues... Habrá que esperar y ver qué te dicen después de la entrevista. ¿Te gustaría alquilar una casita en las montañas? En los Pirineos, por ejemplo. La verdad es que no me atrae la idea de estar solos en la mitad del monte. Es un poco aburrido. Prefiero ir a un apartamento junto a la playa. O mejor, a un buen hotel donde me lo den todo hecho y donde pueda olvidarme de limpiar, cocinar estas cosas tan pesadas. Relax junto al mar. Sí, eso sería perfecto. Pero es muy caro para nosotros. En este caso, vamos a Ibiza. He visto una oferta que incluye entradas de las discotecas más famosas de la isla, y el precio no es muy alto. Pero Pilar, yo pensaba que nosotros íbamos a pasar unas vacaciones tranquilas. Además, no tengo ganas de ir a Ibiza en avión. ¿No sabes que me asustan los vuelos? Mira, hay una variante más. Podemos quedarnos en casa de mis padres. Está cerca de la playa y de la montaña. Así disfrutaremos los dos. De eso nada. En casa de tus padres yo no lo pasaría bien. Tu madre siempre me está criticando. Entonces, no sé qué vamos a hacer. Tarea número 3. A continuación, usted va a escuchar un texto. Lea primero las frases de 12 a 16. Para ello dispondrá de dos minutos. Después, usted escuchará el texto dos veces. Luego, tendrá tres minutos para marcar las soluciones correctas. A, B o C en la hoja de respuestas. Ahora tiene dos minutos para leer las frases de 12 a 16. Me habían concedido una beca para realizar unos estudios en la Universidad de París, también conocida como la Sorbona. Después de pensarlo bien, mi mujer y yo decidimos trasladarnos a esta ciudad para vivir allí durante seis meses. El primer problema que tuvimos fue encontrar una vivienda. Después de varios intentos de conseguir un piso no muy caro, logramos al final encontrar un piso muy agradable, muy soleado, en el mismo centro de París, cerca del barrio latino. El precio era bastante alto, pero decidimos hacer el esfuerzo para poder vivir en el centro de la capital. Al instalarnos en el piso, la primera cuestión que discutimos mi mujer y yo fue ¿Cómo deberíamos mantener el piso ordenado? ¿Quién debería encargarse de las tareas domésticas? Debo reconocer que mientras vivía en Madrid, yo me ocupaba muy poco de estas tareas a diferencia de mi mujer, pero en París decidimos que lo deberíamos compartir. Pensamos que lo mejor era atribuir a cada uno aquellas tareas que pudiera hacer mejor. Así mi mujer se ocuparía de la cocina, también de lavar y planchar la ropa durante toda la semana. Yo, por mi parte, me ocuparía de la limpieza de la casa. Apareció un problema. Un día, cuando empecé a limpiar la casa con el aspirador, Sufrí un duro ataque de lumbalgia, es decir, un duro ataque en la espalda que me impidió terminar la tarea. Con esa excusa intenté no dedicarme más a las tareas domésticas. Pero mi mujer me dijo Arturo, de todas formas algo tendrás que hacer. No tienes otra alternativa. Por lo tanto, empecé a cocinar. Yo nunca había cocinado y descubrí entonces mi gran pasión. Yo iba a los mercados, compraba cada día productos frescos, y como tenía bastante tiempo, ya que mis tareas en la universidad no me ocupaban muchas horas, podía dedicar buena parte del día a preparar la comida. También aprendí a preparar diversos platos típicos de la cocina francesa. Me habían concedido una beca para realizar unos estudios en la Universidad de París, también conocida como la Sorbona. Después de pensarlo bien, mi mujer y yo decidimos trasladarnos a esta ciudad para vivir allí durante seis meses. El primer problema que tuvimos fue encontrar una vivienda. Después de varios intentos de conseguir un piso no muy caro, logramos al final encontrar un piso muy agradable, muy soleado, en el mismo centro de París, cerca del barrio Latino. El precio era bastante alto, pero decidimos hacer el esfuerzo para poder vivir en el centro de la capital. Al instalarnos en el piso, la primera cuestión que discutimos mi mujer y yo fue ¿cómo deberíamos mantener el piso ordenado? ¿Quién debería encargarse de las tareas domésticas? Debo reconocer que mientras vivía en Madrid, yo me ocupaba muy poco de estas tareas a diferencia de mi mujer, pero en París decidimos que lo deberíamos compartir. Pensamos que lo mejor era atribuir a cada uno aquellas tareas que pudiera hacer mejor. Así mi mujer se ocuparía de la cocina, también de lavar y planchar la ropa durante toda la semana. Yo, por mi parte, me ocuparía de la limpieza de la casa. Apareció un problema. Un día, cuando empecé a limpiar la casa con el aspirador, sufrí un duro ataque de lumbalgia, es decir, un duro ataque en la espalda que me impidió terminar la tarea. Con esa excusa intenté no dedicarme más a las tareas domésticas, pero mi mujer me dijo Arturo, de todas formas algo tendrás que hacer. No tienes otra alternativa. Por lo tanto, empecé a cocinar. Yo nunca había cocinado y descubrí entonces mi gran pasión. Yo iba a los mercados, compraba cada día productos frescos y como tenía bastante tiempo, ya que mis tareas en la universidad no me ocupaban muchas horas, podía dedicar buena parte del día a preparar la comida. También aprendí a preparar diversos platos típicos de la cocina francesa. Por favor, verifique que la hoja de respuestas se ha llenado correctamente. ЛАПРО А Термінадо. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.